Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Chic Leader Teens. Yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí, te cuento que yo hago videos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, accesorios, lifestyle y viajes. Así que si es la primera vez que pasas por aquí, quédate y ve este video. Si te gusta mi contenido, pues te unes a la familia de Chic Leader Teens. A mí me encantaría que te quedaras por aquí. A mis suscriptores de siempre, un abrazo enorme. Pero ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hoy les quiero hacer un video porque esta es una pregunta que me hacen mucho. A veces algunos comentarios son muy educados, otros son bastante rudos. Y es, ¿cómo haces para comprar todos esos bolsos? ¿Eres millonaria? ¿Son falsos? ¿Quién te mantiene? ¿Cómo lo haces? Ese es el tipo de comentarios que me dejan muchas veces. Y pues bueno, algunos los contesto, algunos no. Los que son en tono respetuoso obviamente los contesto. Los que no, pues no los contesto. No tengo por qué, si alguien es grosero conmigo, de responderle, right? Pero bueno, en todo caso, yo quería hablarles de cuál es mi experiencia comprando bolsos de diseñador y cómo he logrado hacerlo. Así que bueno, vamos a pasar ya a este tópico que es tan importante. Siempre que me lo preguntan, les respondo lo mismo. Para mí es como hay como cuatro puntos básicos para lograr conseguir cosas de lujo, cosas que te gustan, que ya sabemos, como otras veces les he dicho, esto no nos da la felicidad, pero si son unas cositas que nos agradan, que nos alegran un poquito la vida, no son sumamente importantes, pero bueno, si las tienes tampoco, ¿verdad? Te hace daño. Entonces yo siempre comienzo diciendo que mi primer consejo es trabajar y ahorrar, pero antes de eso creo que tenemos que educarnos. Mi primer consejo para conseguir tener todas estas cosas de lujo que nos gustan es estudiar, y estudiar mucho. Mientras más estudies, mejor será tu ingreso, mejor será tu sueldo. Yo sé que me dirán, bueno Nancy, pero es que no todo el mundo puede estudiar en la universidad. No todo el mundo a lo mejor nace en una casa privilegiada. Yo tuve la gran fortuna de nacer en un hogar donde mis padres me proporcionaron una buena educación en colegios privados, en universidades privadas. Pero ese no es el caso de todo el mundo. Sin embargo, yo creo que tú siempre puedes acceder a estudiar en la universidad. No tiene que ser una universidad privada. Puede ser una universidad que entraste con una beca y después lo pagas. Siempre hay oportunidades para poder estudiar, pero tienes que proponértelo. En mi caso, yo estudié una carrera que tampoco es que da mucho dinero, pero hice posgrados después para poder ganar siempre más. Yo estudié letras. En Venezuela se llama letras. En España se llama filología hispánica. En otros lugares se llama literatura. Mi carrera sirve básicamente para escribir o para dar clases. Y bueno, yo me fui por ese sector de dar clases. Ahora, cuando yo comencé dando clases, las daba en el colegio. Eso sí, nunca di en primaria o en los primeros años de secundaria, siempre di en bachillerato. Entonces ahí, pues nada, tenía mi título de licenciada en letras, mis 5 años que pasé en la universidad, y ahí comencé a trabajar. Después dije, bueno, voy a ser profesora de universidad, y para ser profesora de universidad, mientras más títulos tienes, más te pagan. Entonces decidí estudiar mi primer posgrado, que fue un posgrado en literatura latinoamericana. La Universidad Simón Bolívar era una universidad pública. Igual tuve que pagar porque yo estaba ya en posgrado, pero el pago no era tan grande. Entonces ese fue mi primer posgrado y me lo pagué yo. Porque como ya trabajaba, pues podía hacerlo. Pero ¿en qué repercutía eso? En que yo tenía mejor sueldo en la universidad, que era donde ya estaba comenzando a dar clases. Entonces sí, yo estudié una carrera que a lo mejor ser profesor no es el mejor sueldo del mundo, pero es verdad que vivía en casa de mis padres y que había estudiado un posgrado, entonces ya tenía cierto nivel de sueldo que me permitía ahorrar. Entonces sí, tuve mucha suerte de que estuve bastantes años en casa de mis padres, y con todo lo que ahorraba de mi trabajo, pues una vez al año, cuando viajábamos a Europa normalmente, me daba mis gustos y me compraba mis bolsos. Entonces, eso es lo primero, estudio. Yo sé que a lo mejor, si vienes de muy abajo, no es lo más fácil, pero siempre se puede encontrar la manera de encontrar un préstamo, encontrar una beca, y después de que te gradúes, irlo pagando.
Aquí en Estados Unidos es bastante normal. En nuestros países en Latinoamérica, pues bueno, si no tienes unos padres que te paguen una universidad privada, siempre tienes la opción de ir a la universidad pública. Ya yo les digo, yo estudié mi carrera universitaria y después estudié ese primer posgrado y el segundo posgrado lo fui a hacer a España y fue en edición de libros. Entonces tú, teniendo una carrera y dos posgrados, puedes optar a un mejor sueldo que si no estudiaste nada o si solo estudiaste tu licenciatura y después no estudiaste otros posgrados. Entonces el primer paso es estudiar. Mientras más estudies, mejor nivel tienes y mejor sueldo vas a tener. Y no solo hablo del estudio, sino también de los idiomas. Por ejemplo, cuando yo fui a vivir a España, cuando yo llegué hace 14 años, pues casi sí había gente que hablaba inglés, pero no había gente que hablara tan bien inglés. Entonces yo hablaba inglés. Eso me había permitido pues tener un puesto que fue el que tuve en mi primer trabajo en España. Ahora es diferente, ahora en España mucha gente habla inglés y lo hablan muy bien, pero en ese momento mi idioma era un plus. Y eso había sido otra consecuencia de, gracias a Dios, tener unos padres que pudieron pagarme que yo me fuera a Inglaterra un año a estudiar inglés. Pero bueno, ya te digo, todos los gobiernos tienen como subsidios para estudiar idiomas, así que es solamente proponérselo. Y bueno, después de pasar del mi primer consejo para tener dinero para comprar cosas de lujo, paso el segundo y es el trabajo. Miren, cuando yo comencé a trabajar como profesora, ya les digo, yo trabajaba en un colegio en bachillerato. Daba filosofía y literatura en los últimos 2 años del colegio, del high school. Y como veía que un solo trabajo no me alcanzaba, agarré 2 colegios. Entonces, daba en un colegio, me acuerdo, lunes, porque esos son trabajos por horas. Entonces daba en un colegio los lunes, los miércoles y los viernes. Y los martes y los jueves daba clases en otro colegio. Y con dar clases, que en España eso quiere decir que vas a clase, no. Dar clases quiere decir que yo impartía clases. Entonces estaba todas las mañanas ocupadas, todas mis horas que podía en la mañana, y pues trabajaba. Y ya los dos últimos años en que estuve en Venezuela, que fue cuando fui profesora, pues ya no solamente trabajaba en 2 colegios, sino que además trabajaba en una universidad por la tarde. Entonces imagínense, yo trabajaba los 5 días de la semana en el colegio y después me iba por la tarde, como de 4 a 6, a dar clases en la universidad. Ya el último año daba clases en un colegio y en la universidad, que me pagaba obviamente un mejor sueldo. Entonces imagínense, yo gracias a Dios nunca me faltó nada. Tuve unos papás que, si no éramos ricos, nunca jamás me faltó nada, y la verdad que me dieron una educación muy buena. Y no solamente hablo de lo que estudié en la universidad o de que estudié inglés, es que además ellos se preocuparon muchísimo siempre de que mis hermanas y yo tuviéramos mucha cultura. Yo recuerdo que mi primer viaje que yo recuerdo no fue a Disney, por ejemplo, no. Mi primer viaje que yo recuerdo fue Londres, Roma y Madrid. Y pues bueno, o sea, ustedes me dirán, yo tenía 6 años y todavía me acuerdo de la abadía de Westminster, me acuerdo de la catedral de San Pedro, del Coliseo. Son cosas que se quedaron grabadas en mi mente, y eso ha hecho que a mí siempre me haya gustado la cultura, y por eso decidí estudiar carrera humanística. Pues bueno, ya me estoy desviando del tema, pero ya les digo, trabajar, y trabajar mucho. Por ejemplo, en esos primeros años en que yo era profesora, que fueron de mis 20 a mis 30, pues bueno, ahorraba todo el año. Imagínense eso, trabajar por la mañana, por la tarde, y solo corregía por la noche porque era cuando podía. Pues nada, ahorraba todo el año y una vez al año me daba mis gustos. Y así fue, por ejemplo, como compré mis primeros bolsos. Mi primer bolso me lo compraron en mi casa, de regalo de la universidad. Mis segundos bolsos me los compré yo. Me los compré en Madrid, me acuerdo, estos 2 primeros en el año 2003. Y pues nada, en ese momento estos bolsos costaban 500, 600 euros. Yo creo que no llegaban a 600, costaban 500 o algo así. Pero bueno, yo me di el gusto y la satisfacción de comprármelos yo por primera vez, con mi trabajo. ¿Por qué? Porque trabajaba para ello. Y bueno, y así fui evolucionando y evolucionando, y siempre he trabajado, a excepción de, bueno, por ejemplo, un año en España que hubo muchísimo paro. Ese año no trabajé. O
cuando, desde que mi hija nació hasta que cumplió 2 años, yo no trabajé. Pero bueno, estaba en mi casa con mi esposo. Gracias a Dios pude dedicarme a esos 2 años a mi niña. Pero el resto del tiempo de mi vida yo he trabajado. Pero bueno, así les digo, trabajaba mucho y cada vez que viajaba me compraba, si podía, un bolso. Y así comenzó mi colección. Y así pueden comenzar todos, trabajando mucho y ahorrando mucho. Esto es una cosa que se ha construido con los años para mí. Por ejemplo, no es lo mismo comprar entre tus 20 y tus 30 bolsos que te cuesten 1.500 o 2.000 dólares, como estos, por ejemplo, de Gucci y de Louis Vuitton, o de Carolina Herrera, que también eran unos bolsos que me costaban 400 euros, por ejemplo. Pues esos fueron los bolsos que yo compré casi toda mi vida. Me basé casi siempre en Gucci, en Louis Vuitton y en Carolina Herrera, que tenían como un rango medio. Cuando yo iba llegando como a finales de mis 30, comenzando mis 40, comencé a comprar, por ejemplo, Dior, que ahora es un bolso como intermedio que te puede costar 4.500 dólares, 4.000 euros. Y también algunos casos de, por ejemplo, un Chanel pequeño que te cueste 3.000, que te cueste 4.000 dólares o euros. Pero claro, esto fue ya cuando ya yo comenzaba a tener como 40 años, que ya había ahorrado más en mi vida, ya había sentado algunos goals en mi vida. Y pues pude comprar más, más bolsos de más dinero, ¿no? Que pudiera invertir más, que ya les digo, es una inversión. Y bueno, ya llegamos entonces a la actualidad, donde tengo bolsos como estos. Ya un Chanel clásico, cuando yo lo compré costaba 4.500 hace 5 años. Ahora, ¿qué es lo que yo les digo de bolsos como medios? Los Dior, los Chanel. Pero ahora este bolso cuesta casi, cuesta 6.000 dólares. 5.500 euros creo que es. Entonces ya para esto hay que ahorrar bastante y saber comprar inteligentemente. Ya ni les digo, para comprar obviamente un Hermes, que es el bolso más caro que hay. ¿Cuánto cuesta un Hermes? Bueno, en Europa te cuesta entre 7.000 y 8.000 euros. Creo que este fue 8.200. Y un Birkin tamaño 30 está en 7.750. Pero claro, como este es 32 y es en Epson y es Elier, pues costó eso, 8.200 euros. Pero aquí en Estados Unidos este bolso cuesta 12.000 dólares más tax. Entonces, pues para eso solamente es el ahorro, el trabajo. No hay de otra. Ya estudiaste bien, con eso ganas mejores sueldos. Pues nada, ahora trabajas y ahorras. Eso es lo que hay, señores. Y mi último punto, mi cuarto punto, ya les he dicho, el estudio es el primero. El trabajo es el segundo. El tercero es el ahorro. Y para mí el cuarto y el que he implementado a partir de mis 40 años es comprar inteligentemente. Y cuando digo comprar inteligentemente, por ejemplo, es lo que yo siempre les digo. Mi colección, el 80% es nuevo de boutique y 20% es pre-love. Por ejemplo, una compra inteligente. Un Lady Dior, que ahora te está costando eso, 4.500 dólares, creo. No sé si está en más ahora porque hace poco los aumentaron. Este es un bolso súper clásico, pero que no mantiene el valor. Entonces, yo lo compré pre-love. Pre-love quiere decir usado con poco uso y me ahorré un montón, casi la mitad de lo que cuesta nuevo. Entonces, tú tienes que investigar. ¿Qué vale la pena comprar pre-love y qué vale la pena comprar nuevo de paquete en la boutique? De ese 80% que yo les digo que compro nuevo, pues casi siempre lo compro en Europa. ¿Por qué? Porque entre la diferencia de precio y el tax refund me ahorro siempre, por lo menos en los bolsos más pequeños me ahorro como 1.000. Ahora ya no tanto porque ya subieron más los bolsos en Europa, como para equiparar un poco con Estados Unidos y Asia, pero yo me he ahorrado hasta 1.000, hasta, bueno, en el Kelly me ahorré 4.000. Entonces, este es un bolso comprado en Madrid, este es un bolso comprado en París, este es un bolso comprado en París,
Claro, el ahorrar implica que también tienes que llevar dinero para el viaje, obviamente. Pero si lo puedes hacer, es siempre mejor comprar en Europa. Este es comprado aquí, en la boutique. Este es comprado aquí, en la boutique. Pero bueno, es lo que les digo, o sea, compren inteligentemente. Después, ¿qué otro tip les tengo para comprar inteligente? Además de, bueno, si puedes comprar en Europa, hazlo en Europa. Si puedes comprar pre-love, hazlo pre-love. El otro datos que yo tengo, por ejemplo, yo les tengo un video que les voy a dejar abajo en la cajita de descripción, y es de cómo ahorrar comprando lujo. Y por ejemplo, yo compro otros artículos de lujo como zapatos y como bolsos. Lo que pasa es que en esas casas no hay Louis Vuitton o Dior o Hermès, pero por ejemplo hay Gucci y hay Saint Laurent en las páginas web como Luisa Via Roma. Yo les explicaba que Luisa Via Roma es mi tienda favorita online y normalmente tienen ahorros, tienen a veces ofertas, que si 10% de descuento, 15% de descuento, después te lo envían desde Europa y ya tiene el tax incluido y no te cobran el envío si es más de $500. Yo son pequeños tips que uso y voy ahorrando. O Rakuten, que es otra aplicación que te da cashback. Se las voy a dejar también linkeada abajo. Y pues bueno, es eso, es comprar inteligentemente. Quiero hacerles pronto un video de dónde compro yo lujo, para que todo el mundo, el que no sabe, quiero como si no saben nada, dónde se compran los artículos de lujo. Entonces eso va a ser otro video próximamente. Pero con este video de hoy espero haberles aclarado esas dudas de Nancy, ¿eres millonaria? No, no soy millonaria, pero he estudiado mucho, trabajado mucho y ahorro mucho. Y ese es mi secreto para comprar mis bolsos de lujo, que ya, claro, yo también tengo 46 años. Ya puedo darme más lujos en este momento porque ya las cosas básicas que he tenido que tener en la vida, pues ya las tengo y las he logrado, ¿no? Como una casa o un carro, ya puedo ir a estas otras cosas. Pero claro, tú primero tienes que lograr las cosas básicas que tienes en la vida. Entonces, bueno, espero que les haya servido mucho todos estos datos que les he dado. Ya lo saben, recuerden, estudio, trabajo, ahorro y comprar inteligentemente. Eso es lo que a mí me ha servido. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video, que les haya servido. Y bueno, que sigan por aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a las Chic Little Teens. Aquí hablamos de todas estas cosas, ya ven. Y desde un punto de vista sincero, yo no voy a darme las de diva. Ah, es que yo soy millonaria y me puedo comprar todo lo que quiera. No, ese no es el caso. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Hasta la próxima y ¡muah!